ventanas, porque nos estamos aquí, iba a decir día y noche, por la noche no, porque no puede ser nunca, pero estamos a las 24 horas pendientes de vos. ¿Faremoslo más bien o faremoslo más mal? Seguramente tenemos muchos servos, pero trabajo no se nos puede negar, ¿no? Entonces, el hecho de que veñáis a un día como ese, a estas horas, para nos, pues es muy gratificante. Yo comentaba que otro día una vecina que está aquí presente, diante de gente, incluso de otras candidaturas, decía que ella se sentía orgullosa de estar en Parada de Esil, porque en un concello tan pequeño hay muchísimos servicios que no hay en concello de medianos o mucho más grandes.